Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de este DLC Shadow of the Erdtree Tree de Elden Ring, episodio número 8. ¿Y qué tal, Vieru? ¡Hey! Muy bien. Bueno, en el anterior episodio nos encontramos con el primer jefe que nos lo puso, bueno, a ver, un poquito más difícil, ¿no? Que por ahora, entre los dos parece que íbamos haciendo faena, pero este nos lo puso un poco más complicado hasta que le pillamos. Un poco. Sí. Pero bueno, nada, superado. Y bueno, tú dirás, ¿a dónde vamos hoy? Hoy iremos a una nueva zona, intentaremos completarla. Vale. Y iremos desde una gracia que tenemos cerca del inicio, justo donde estamos. Vale. Un poco arriba y a la izquierda. No tanto, no tanto. Vale, a la derecha de esta. ¿Esta? La siguiente. Es límite del foso del dragón. Ah, amigo. Vale. Vale, nos vamos hacia el foso, ¿no? Y hoy va de dragones. Hoy va de dragones. Mira, pues es un buen título para el vídeo. Me parece que le pondremos hoy va de dragones. Me ha gustado. Vale, aquí estamos. Vale, genial. Bueno, esta zona es verdad, la dejamos activada ya la gracia, ¿no? Sería la entrada, ¿no? Que era como, había como un dragón muerto por aquí, súper grande. Sí, sí. Dentro de la misma zona, ¿no? Ah, bueno, sí, la zona del dragón gigante conecta con esta parte, si están todos muertos. Ah, vale, puedo ir. Pero no iremos a la zona del dragón gigante aún, sino que seguiremos por la montaña. Vale, ok. ¿Y este también está muerto? No me lo creo. No, Vale, a por él, ¿no? Sí. Bien, le quitamos vida. Mucha, ¿eh? Eso sí da la cabeza, pero... No, pero a las patas también le quitamos... Uy, me he tirado. ¿Estás bien? Sí. Bueno, sí. Uy, ¿qué hace? Bien. ¡Oh! Lo tiras. Lo has tumbado, ¿eh? Voy. ¿Te da tiempo? Bueno, si no, un golpe sí. Ah, vale. Y no me da tiempo. Te he dado uno yo ahí. Bien. Es que me he quedado pillado en su cabeza. ¡Oh! ¡Oh! Oh. Lo tiro para atrás. ¿Cómo lo ha hecho eso, tío? Lo tira como hacia el lado y luego se extiende. Vamos. Ay, cuidado. Me le he reventado en la cabeza. Hostia, sí. Venga. Sangrado. Vale. Uy. Vale, vuela. Buah, al fuego. No, baja. Vale, ok. Ahora no sé qué hace. Con la cola. Ay. Ah, se va volando. Va, se ha ido ahí. Uf. Bien. Buah. Suerte que le tiramos. Voy. Dale, tú. Voy. Ah, va. Bien. Oh. Bueno. Pedazo de dragón, pero le quitamos bastante vida, ¿eh? Quizás el dragón que tiene sensación que nos ha costado menos. Claro, como tenemos el nivel de bendiciones muy alto, le quitamos más vida. Está ayudando, ¿no? Para la zona. Sí. Vale, pues si no me equivoco y lo he ido calculando bien, llevamos 21 jefes, ¿eh? Derrotados. Perfecto. Vale, sí. Pues aquí delante, este camino que hay a la derecha, si abres el mapa... Voy. Nos da paso a toda esta zona roja que hay aquí abajo... Ah, ¿todo esto de aquí? Sí. Entonces vale. Ya la exploraremos, aún no iremos para allá. Vale. Entonces, ¿qué? Sí, vamos para atrás entonces, vale. Vamos a subir la montaña. Ok. Esta zona... Da miedo. Me pasa como con Kaelit, tío, no sé por qué. No sé si el color tiene que ver. Es el color. Hostia, da como que se viene algo tocho, ¿eh? Seguro que es el color. Ya.
y algo más. Mira, 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 mira. Bueno, pero el color ayuda. Buah, es que es como meterte en el infierno, ¿no? Mira, estamos encima de las lunas de los dedos. Es verdad. Y el viento que hace aquí no es normal, ¿eh? Hace mucho viento. Esto parece... el Started. A ver. Sí. Vale. Madre de Dios. Y ahora tenemos que subir por aquí. Vale. Es bastante lineal esta zona. Sí, no hay mucho enemigo, ¿no? Por lo que veo. No, los dragonazos. Hay bosses. Ya. Yeah. Y un boss final. Qué locura. Mira, una gracia ahí. Bien. Ya, espera. Buah. Ideal por si tienes miedo a las alturas aquí, ¿eh? Venga. Perfecto. Descansado. Y supongo que hemos de seguir este camino, ¿no? Sí. Hasta el centro. ¿Hasta aquí hemos de ir? Sí. Vale. Pues venga, seguimos. Hostia, más. Hay dos. Me están peleando. Sí, solo hay que matar al de la derecha. ¿Al de la derecha? Ok. Sí. ¿Quieres que veamos cómo se mata? Sí, danza de dragones, tío. Qué guapo. Oh, qué espectáculo, ¿no? Lo que pasa es que qué no épico, ¿no te parece? Qué épico esto. Sí. Uy, la piedra. No le quitan nada de vida bufeado. Coño. Buah. Qué espectáculo, ¿eh? Qué juegazo, Dios santo. Qué maravilla. Uy, casi nos pilla el fuego. No, ya me ha pillado. Vale, voy a empezar a pegarle un poco porque... Sí, voy. No le baja la vida. ¿Es el mismo dragón. ¿Este es el que nos toca? Sí. Buah, pues es que nos vamos a meter en una guerra... Bueno. Así no nos ataca a nosotros. Eso también es verdad, ¿eh? No nos está haciendo ni caso. Te la pelamos, tío. O ahora ya no, ¿eh? Ay. Me he cuidado con eso. Bien. Se ha caído. ¡Holo! No llegamos a la cabeza. ¿Y al otro qué pasará si lo matamos a este? ¿Que se irá o qué? Yo creo que nos querrá matar a nosotros. Ah, vale. O sea, son dos jefes realmente. Es uno. Porque el otro creo que tiene menos vida también. Pero creo que hay que matarlo también. Para la quest de... ¿Cómo lo he esquivado eso? No lo sé aún. Me ha dado. Ah, vale, ahora ya no. Esto sí que me lo he comido, ¿eh? ¡Oh! ¡Ay, wow! Me he metido... ¡Oh, dónde me he metido! ¡Dios santo! Me vale, bien. Yo estoy vivo. Intento distraerlo a este. Gracias. ¡Uy! ¡Correnteta! ¡Oh! ¡Hola, hola, hola, hola! ¿Qué es esta locura? Juego cruzadísimo, ¿eh? ¿Te ha dado? No, no. Uy, cuidado, bien. Se está encabronando, ¿eh? Va por ti ese. Pues va a venir aquí, yo te aviso. Se mejor, están juntando mejor, los mejor, mejor. Bien. Bien. Eso es aprovechar, ¿no? ¿Qué? Claro, claro, bien. Ay, wow. Bueno, ha caído. Bien. Vale, uno muerto. Vale. Y nos queda el otro, que está muy tocado. Bien. Voy, Ah, pero el otro no es un jefe en sí. No. Voy. Pues casi me mata. No, me ha dejado mitad de vida. Uy, que voy sin la... Que me he quitado la espada, no sé por qué, tío. No sé en cuánto me la ha quitado y no me ha dado ni cuenta, tío. Ya decía que le quitabas poco. Vale, hostia. Ahora sí. Claro, joder. Hala. Hala, muy bien. Venga, pues otro más, 22.
Solo cuento ese, el de primero. Vale, genial. Hostia. Voy a trinchar de dragón, estamos haciendo aquí, eh. Qué increíble. Mira, aquí está nuestro amigo. ¡Ah! ¡Hombre! Ha aparecido. Un minus válido. Guerrero dracónico, querido amigo. Concédeme este deseo. Coge este dedo, es mi dedo. Tira del dedo, ¿sabes? Escala el pico escarpado. Enfréntate a Bale el temible. Bien, ya tenemos nombre, ¿eh? Y cuando lo hagas, invócame. Invoca mi alma. Es parte de la misión, ¿verdad? Sí. Lo haremos, ¿eh? Sí, lo podemos invocar para el combate. No hará nada, no creo que haga mucho, pero... No ayuda mucho y tiene un diálogo increíble. Pues venga. Mi alma aún habita en la montaña. Venga, amigo. Pues contamos contigo. Además se le invoca dentro de la arena del boss, no fuera. ¡Hala! Por algún motivo. O sea, mientras ya empieza el combate. Sí. Qué bueno. Venga. Vale, nos queda un boss antes de de este Bale, el temible. Que también será un dragón, claro. Tampoco hace falta ser muy listo. No, claro. Sí. Aquí hay algo. Una flor fulgurosa es roja. No, 8. Joder. ¿Qué hace esto de la flor? Que es para... Es para craftear, ¿no? También. Ah, vale. Aquí hay un agujero que te cagas, ¿sabes? Y me da miedo estar. Caen piedras. Ah, cojones. Buah. Mira. Cuidado. Mira, eso es un fragmento, me parece. Ah. Sí. O sea que hacía ya falta. Es el único que hay en esta zona. Ah, vale. Y aquí está el boss. ¿Ya? Ay, wow. Hay una efigie. Vamos a volver. Wow, este se llama Dragón Antiguo Senesax. Este parece más complicado. Sí. Tiene más vida. Cuidado. Y quizá hay que lucharlo a pie, porque... ¿Tú crees? Porque como los rayos se esparcen por el agua, no los podemos esquivar moviendo. Vale. 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 Voy a... Necesito... ¡Recuperarme! Bien. Creo que lo voy a luchar a pie. ¿Sí? Yo no, ¿eh? Uy. ¡Wow! ¡Hola lo que quita! Pues como no me recuperé pronto. Además nos quita más porque es eléctrico encima del agua. Así que su daño aumenta. ¡Wow! ¡Wow! Bueno, chaval. Vale, en la cabeza le quitamos mucho, eso sí. Pero no es fácil darle. Este me parece a mí que te voy a dejar bastante solito, eh. Casi me mato, estoy bien. Esto va a ser muy jodido. Básicamente porque tampoco tengo toda la vida que quisiera. A ver. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? No sé, tío. Está liando las alas. Que no veas. ¡Ay! Vale, vale, aguanta. Aguanta tú, Biel. Sí, sí. Sobre todo aguanta tú, si no. Sangrado. Buah, es la clave, ¿eh? Lo que acabas de hacer, chaval. Buah, oh, me ha matado a mí, ¿eh? Nada, es que es increíble lo que quita de vida. Es una locura. Cuidado, Biel. Buah. A ver si al menos da para que te lo pases, tío. ¿Te queda vida? Bueno, un vial. Buah. Y el de médica, que no sé si tiene, sí, la curación puesta. Ah, que a lo mejor no lo tenías con la curación. Va, tío, un sangradito increíble. Oh, qué bueno. Otro. Cuidado al fuego. ¿No te ha dado? Sí, joder, sí. Bien, va.
Puedes, ¿eh? Se puede. Bo. Uy, Dios. Ahí, ahí. Ay, Dios. ¡No! No te creo. ¡No! ¡Padre de Dios! ¡No! Ah, falla absoluto. ¡Qué putada! Vale. Tengo la burbuja, tengo la burbuja. Ah, bueno, eso es importante. ¿Eh? Vale, caballo ya, a tomar por culo ya. Bien. No, hostia, tío, ¿pero qué pasa ahora? ¿Uno más? Vale. Vale, es tuyo, ¿eh? Es tuyo, es tuyo. ¡Oh, madre mía! ¡Qué bueno, tío! ¡Bravo! Uf. Va, te la has sacado aquí, ¿eh? Ha costado, pero... 23... Hostia, a mí es que me he reventado, ¿eh, tío? Vale, voy hasta la siguiente gracia, ¿vale? Vale, vale, sí, sí, tranquilo. Te vamos siguiendo. Ya... Has apurado, ¿eh? Claro, la putada es que también habíamos venido sin todos los viales ya, ¿eh? A mí me faltó... Yo tenía 4, me parece. Me aquí está todo lleno de dragones muertos. Hostia. ¿Qué los habrá matado? Bale. 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 Oh. ¿Qué locura es esta? Has muerto, perro. Vale, Figio. Ahora vengo, ¿eh? Ah, vale, te puedes teletransportar. Sí, sí, correcto. Primero pillaré las runas. Bueno. Era por arriba, ¿no? Por aquí. Sí, aquí. Aquí. ¿Qué ha dejado esto aquí, tío? ¿Has visto? Ah, vale, son babosas. Babosas. Pensaba que había dejado algo, tío. Bueno, 400.000. Joder. Como para dejármelas. Ah, no es por aquí. Ah, bueno, espérate, es igual. Sí, mejor. Uy, no me deja ahí. No te deja por las babosas. Aquí a la derecha, me parece. No, nada. Tampoco estamos lejos, ¿no? No. Es aquí. ¿Y estos dragones que han muerto aquí? Los han matado. Se han matado, ¿eh? Yo creo. Sí, sí. Buah. Se viene, ¿no? Madre de Dios. Ya hemos llegado. Ya casi estamos. Uf, subir de nivel. Subo vida, que lo voy a necesitar. Vale. Pero qué cojones. El monte del destino, tío. Tira el anillo, Vieru. Es que es increíble. ¡Hala! ¿Qué? Venga. ¿Dónde estás? Ay, no me ves, ¿no? No. Yo a ti tampoco. Ahora que he bajado, sí, ¿no? Ahora sí. A ver, espera. Sí, ahora es... Ah, no, se va. Hostia, va, espera, que pues... salgo. Sí. Vale, voy a cerrarlo y lo vuelvo a abrir, ¿vale? Vale. Vale, ya está. Conectando. Vale, ahora sí. Oh, qué bonito. Venga. Madre mía. Es que es como dice. ¿Estás seguro que quieres venir aquí, no? Es que es increíble esta zona. Bueno, bueno, bueno. ¿Y los rayos? ¿Pero qué es esto? Es de las mejores, ¿eh? ¿Tengo que subir? Sí.
Un cuidado de por aquí. Buah. ¡Ay! Vale, yo me he caído. ¡Ay! ¿Has muerto? No, no, no. Ahora ¿Podrás ir? Ah, vale, sí. Te teletransportas a la hoguera, ¿no? No, 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 hay que dar una vuelta y volver. O sea, estoy vivo. Voy tirando, ¿eh? Sí, sí, tú sigue. Hola, 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 hola. ¿Qué cojones, tío? Vale, estoy llegando. Flipante. Hola. Aquí estamos. Hemos llegado. ¿Ya? Ay, Dios. Ay, no, no quiero. No quiero, en serio. Madre mía. Buah, hemos llegado, ¿eh? Mira, mira, sí. Pero es que está como tapado por una nube. Sí, no se ve lo que hay. Aquí Torrenteta no, ¿no? Cero. Cero. Vale, hay que buscar la señal de invocación. No sé si es hasta que no empiece el combate. Vale, ya la busco yo, ¿vale? Si acaso. Vale, está por aquí en la entrada, eso lo sé. Vale. ¡Hola, oh, hola, hola, hola! ¡Qué cojones! Me he cagado. Me acabo de cagar, tío. ¡Oh, no! Me ha usado. Me ha usado. Esto, vale, lo tengo, lo invoco, ¿eh? Vale. ¡Buah! ¡Buah! ¡Qué bueno! Tienen algo pendiente estos dos, ¿eh? Bien. Eso parece. No sé el qué, pero. Bueno, ahora toma conmigo el hijo de puta, ¿eh? Entonces, ¡guau! ¡Guau! No te creo, loco. ¡Ay, va! ¡Su padre! ¡Ay, guau, tío! No sé qué estoy ni haciendo. Sí, estoy haciendo algo, ¿eh? No me deja. Buah. Me siento un inútil, te lo digo en serio, No, no, no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. A mí también me está reventando. Uno, dos. Y me ha dado. Es que no puedo darle, no me da tiempo. No puedo hacer nada. Puedes intentar darle en la pierna que tiene mal, ahí se le puede dar. Es la su pierna izquierda, o sea, la que está a nuestra derecha. ¿Nuestra derecha? Vale. Sí. Porque así no tienes que darle a la cabeza. O sea, es la otra pierna. Ah. Venga, hombre, muérete. Y ahí le quitas la misma vida, me parece. ¿Ah, sí? A ver. Vale, ahí, ahí. Le he dado, ¿eh? No, le he dado una vez, joder. Claro, encima él es de fuego, sí, y como es espada tira fuego. Sí, no, es muy. No soy muy. Aquí no soy muy de mucha ayuda, yo. ¿Ya está, está muerto el otro tío o no está vivo? Yo creo que está vivo, pero. No está haciendo nada el cabrón. No sé si aquí tiene piernas, pero. Bueno, mira, algo le doy, tío. Lo siento. Vale, cambio de fase. Ay, oh, joder. Pero qué cojones. Ah, te está tirando eso a ti. Eso hay que correr. Ah, vale. Bueno, no. Vale, lo he esquivado. Mira, no, no estoy. No sé qué está pasando, te lo juro, Estoy como fuera de combate, No pasa nada, a mí también me pasó. Pero le hemos hecho mucho daño, así. Bueno, oye, el tío le mandó flechitas. No le hace mucho, pero bueno. No está mal. Entre todos.
No nos quita mucha vida él tampoco. O sea, dentro de lo que cabe. No, sí, sí, podría ser peor, es verdad. Pues que ahora caen rayos cuando ataca. Venga, ahí. No le hace nada en la pierna, bien. Bueno, pues, claro. No le hace casi nada. Le he dado en la pocha, pero nada. ¡Oh! No sé dónde estoy, no sé. Lo he esquivado bien, creo que es la primera vez que esquivo bien ese ataque. Ya no me siento súper orgulloso. ¿Qué cojones, tío? Sí, en la pierna sí que se le quita, ¿eh? Si le das bien, en la parte que tiene mal. Sí, tú, Dios. Uy, cuidado. No, estás bien, estás bien. ¿Te quedan viales? No. Ya estoy. Aquí el Menda está. Pero bueno. Aún sigues vivo, eh. Ah. ¿Cómo? Vale, ya no. Explotado directamente, tío. Nah, está aquí, no puedo hacer nada yo. Que no. Y si nunca, nunca lo he hecho a este jefe, yo. Claro, claro. Ni no siquiera sé lo que hace. Oh. Bueno, aprovecha, tío. Eso sí lo digo, ¿eh? Oye, ¿y tú cuántas viales te quedan, Biel? 6. Eres una puta máquina, chaval. Te lo estás haciendo tú solo con la chorra. Como te lo hagas a la primera. Como te lo hagas a la primera, pues yo no he hecho nada, ¿eh? Qué bueno eres, cabronazo. Qué bueno eres. ¿Sabes qué pasa? Bueno, espera, no te quiero decir nada ahora. No, no, que a veces, alguna vez me dice alguien: no, pero no pasa nada, si no puedes con un jefe, invoca. Y digo, o sea, a mí no me importa invocar si me hace falta. Faltaría más, es una opción. Pero ¿para qué voy a invocar si puedo invocarte a ti? ¿Sabes? ¿Para qué voy a ponerme? ¿Para qué voy a elegir a un mediocre si te puedo tener a ti, que eres God? Pues yo, si invoco, te invoco a ti. Buah, te lo vas a hacer, cabrón, ¿eh? Bueno, puede pasar cual... Bueno, pero tampoco te quita tanta vida como para que de un golpe te pueda sorprender, ¿eh? Te puede dar, pero... Qué cabronazo, tío. Buah. Es que encima caen los rayos. Bien. Hoy. Ahora cuidado, ¿eh? Cuídate. Ya está, bien. Ha muerto el amigo, ¿eh? Creo. Creo que no. Sigue ahí. ¿A que lo salvas? Está un toque. Nada, ya lo está. Ya está. Ya está. Va, tío. Nah, creo que el título lo cambiaremos, ¿eh? Hoy no va de dragones. Hoy va de ti. Hoy va de Biel. Qué héroe, tío. Increíble. Vaya el temible. Ya no podrás perseguirme. Bueno, hijo, pero corre. Pobre. O sea, no ha muerto, tío. Qué bueno. Ha aguantado, ¿eh? Has hecho que aguante, ¿eh? Realmente. A mí no me has podido salvar, pero él sí. Te tengo que decir que para mí ha sido abrumador. Me lo he imaginado, ¿eh? Que, de hecho, antes de empezar, ¿te acuerdas? Te lo he dicho, ¿eh? Yo creo que va a ser el que más miedo me da, porque sé que no voy a ver por dónde me vienen todas las hostias. Es que es el temible. Sí. Y la verdad es que ha sido así. Yo al final era como decir, bueno, deja que te mate ya, porque no... No puedo. Al final entiendo que a lo mejor, pues después, si lo hiciera muchas veces, bueno, pues al menos le pillaría un poco el truco. Pero es que era como que no sabía ni. No sabía ni por dónde venían las hostias. Yo creo que lo bueno de este boss es que, por ejemplo, Midir en Dark Souls 3 está bien, pero a mí no me gustó mucho porque es muy difícil darle a la cabeza. Bueno, pero este. Sí, sí. Aún si te da alguna opción, esquivar, ¿no? Ya, ya. Si aprendes a esquivar bien sus ataques, es como más fácil darle la cabeza. Además, como ataca con las alas, ¿sí? Es más fácil leer los ataques que un dragón que solo ataca dando bocados. Ya, lo único que sí que es ver... Bueno, es verdad, casi, es que todos los dragones y tochos hay que darle en la cabeza, eso está claro. O sea que Midir, aunque ya te digo, y no me lo he podido pasar nunca yo a Midir, ya lo intenté y al final dije, ah, ya. Creo que es el único de Dark Souls 3 que dije, paso ya. Pero bueno... Te da la opción de, aunque le quites poca vida, darle por detrás. Porque no se mueve apenas. Sí que luego hace esos ataques que se va por un lado para el otro. Pero es bastante estático. Pero es que este... Claro. Es que no para de moverse, tío. No para de moverse. Es una locura. Es para mí mi segundo boss favorito del DLC. Y es una maravilla. Pero lo que es increíble, poco se habla que te lo has pasado la primera, tío. Y te podemos decir que te lo has pasado, porque aquí poco te hemos ayudado, ¿eh?
Yo es que le he dado 4 veces contadas y encima en zonas donde casi no le quitaba vida. Como si te lo hubieras hecho solo. O aún peor, porque me tenías a mí estorbando, o sea que... No. Bueno, va. Lo que sí que vamos a hacer es ir a esa zona que hemos dicho antes. Solo me queda... No la... ¿Qué? Solo me queda una cosa. Y es rendirme ante la evidencia. Y sí. Vale, vamos. Venga. No vamos a explorar esa zona, pero sí que vamos a conocer a un NPC. Vale. Y a hacer algo con el corazón de Vale. Así que... Vale. Okay. Vamos a volver a la hoguera en la que hemos empezado hoy. Vale, que era... esta, ¿no? Esta. Joder, pues oye, hemos hecho cosas, ¿eh? Sí. Muy rápido, además, que llevamos nada, media hora, ¿eh? Ya, ha sido todo muy rápido. No me lo esperaba, ¿eh? Que te lo pasas a la primera. Yo tampoco. Además, tío, te has pasado todos los dragones a la primera. Es que además vengo de estar probándolo sin bendiciones y es que me mataba de 2 golpes, entonces iba con más miedo. Pero es que... Pero... ¿Y dónde? ¿Ya has llegado a él sin bendiciones? Sí. Y... Tendrías que haberlo grabado esto también, ¿eh? Aunque sin cámara y sin voz, tío, pero... Que es otro, bueno, un retazo. Puedo, pero... Es un retazo eso, ¿eh? Bueno. A ver, ¿dónde vamos? Va. Cuéntame, vamos a ver el NPC. Este lago y vamos a girar a la derecha, ahora sí. Bueno, lo bueno es que ya no hay dragones. Aquí no queda ni Dios ya. Lo único que queda está muerto. ¿Podríamos decir que hemos exterminado al último dragón o qué? Hombre, podría ser porque en el juego base no quedan dragones. Y aquí tampoco. Bueno, según el lore... Sí. Placidusax, el del juego base, sí. Y Vale se enfrentaron. ¡Oh! ¡Hostia! Y Placidusax se tuvo que rendir y se fue... Porque antes tenía como... No sé cuántas cabezas tenía, pero perdió 2. Ah, con el combate con Vale. Las tiene incrustadas Vale en el cuello, si te fijas. Hostia, no me había fijado en ese detalle. Hala. Es difícil. Uy, vale, no tendría que haber hecho esto. No me encabrones a esta gente. Mira, está lleno de dragones esto, estatuas. Te tengo que... Este boss, cuando te vi pelear con el... Cuando estabas haciendo tú solo el DLC, me daba como... Tío, así como los dragones me suelen caer mal, pero este... Me daba como ternura, tío. Claro, es que está... Porque lo está, ves que está hecho polvo, ¿no? Está peleando, pero... Y piensas, si está al 100% este bicho... Bueno, no podemos, es que es imposible, ¿no? Ah, bueno, mira. ¿Has visto a este? ¡Hala! ¿Qué es esto? Esto es un dragón. Pues esto ya es... Que es como decir que antes aún eran mucho más bestias, ¿no? Aún había dragones mucho más heavies. Claro. Pues si solo esto es una uña, tío. Ah, pues mira, aquí solía haber un NPC... Ah, bueno, está. Que era como un clérigo dragón, pero creo que sí, la sacerdotisa ha muerto. Hostia, ¿por qué? Porque a lo mejor hemos hecho que ese tío se ha salvado. Creo que Egon la ha matado o algo así. No estoy seguro. ¿Comunión con Vale o ritual de la comunión? Comunión con Vale. Y puedes crear 2 milagros. Bueno, uno de los dos. Wow. La tiranía de Vale, claro, ¿no? O el rayo llameante. A ver, invoca a un temible dragón que provoca explosiones al rugir. Invoca a un temible dragón que golpea con... Está claro. Ya por el nombre ya me gusta más. La tiranía de Vale. La tengo. Y nos comemos su corazón. Ritual de comunión. Aliento de llama espectral. Ese es del dragón que matamos. Del principio, ese que es como un esqueleto. Pues lo pillo también. ¿Y qué has dicho ahora? ¿Perdona? Que nos hemos comido su corazón, creo. Buah, básicamente, ¿no? Sí. Pues no hemos podido ver a la sacerdotisa, pero... Ah. Bueno. Vale, pues a ver. Claro, es que nos ha quedado... Quito el vídeo, ¿eh? Pero no sé si queda algún por aquí. O ya... Claro, estamos como en un punto medio en el que... Sí. Si empezamos algo, lo dejamos a medias. Nada. Pues lo vamos a dejar por aquí. Ha sido breve, pero ha sido muy intenso. Directamente hoy... tengo claro que en nuestros jefes más heavies voy a poner tu vídeo directamente, nos dejamos de hostias, porque lo único que interesa es verte a ti pelear, que ha sido un combatazo. Así que nada, bueno, pues en el próximo episodio supongo que ya nos queda solo esta zona por descubrir, y aquí ya está, nos acercamos al final. No sé lo que tardaremos, pero nos queda falta mucho por ver esa zona. Uh-huh. La zona roja está aquí abajo, que es opcional. Ah, vale, es verdad, esto de aquí. Y también la dungeon final. Vale, pues nada. Pues seguimos en el próximo episodio. Muy bien, Piero, muchas gracias. Y nos vemos muy pronto.
Adiós. Adiós.